Bueno, una invitación a hablar de los libros que han marcado nuestra vida y cómo la lectura nos ha marcado nuestra vida es algo inusitado y muy placentero. En realidad, en los tiempos tan cargados de prisas, de angustias, de miedos, como el miedo que se nos ha ido acumulando durante la pandemia, hay siempre menos tiempo para decir lo que se siente en una actividad tan placentera, pero también tan poco reconocida como es la actividad de la lectura. Sin embargo, hablar del libro está siempre acompañada de una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los libros más importantes de tu vida? Vaya, es una pregunta incontestable. Porque los libros más importantes de tu vida pueden ser que estén muy, muy, muy atrás en el tiempo y casi no recuerdes el libro, pero recuerdas la sensación que te provocó al estarlo leyendo, casi de descubrimiento de la práctica de la lectura. Pero puede ser el último libro leído. Puede ser un libro semi-olvidado que un día reencuentras y relees y no te acuerdas qué tan importante fue en cierto momento y adquiere importancia. Entonces, en realidad, yo no sabría decirle en este sentido, y voy a ser un absurdo, no sabría decirle si el libro más importante de mi vida fue la Ilíada, que mi abuela, que era griega, me leía para dormirme. Por supuesto que después de la lectura de la Ilíada nadie se duerme y empieza a fantasear con luchas, con batallas, con murallas, con caballos, con amigos que van a buscar a los amigos en el campo de batalla, con abejas que se mueven como si fueran un campamento organizándose. En fin, no recomiendo la lectura de la Ilíada a una niña de 5 años para dormirla, pero sí le recomiendo si quieren despertarle un tipo de fantasía. Desgraciadamente una fantasía muy masculina, muy guerrera, pero también que remite a ciertos elementos míticos que después, en el tiempo, pueden ser transformados por otras lecturas. Pero bueno, voy a decirle un absurdo. Yo no sé exactamente por la influencia que tienen los libros en los momentos cambiantes de nuestra vida, si el libro más importante de mi vida ha sido la Ilíada, ¿no? que me leyeron a los 5 años antes de que yo la releyera una y otra vez a lo largo de mi vida, o Rosa Tumba Quema de Claudia Hernández, ¿no? Una muy joven escritora salvadoreña que toca la guerra y que toca la guerra vivida por su propio pueblo desde la perspectiva de una madre obligada a dar en adopción a su hija porque no puede pelear, no puede seguir siendo una guerrillera mientras cuida a una bebé recién nacida. O Yo adentro la caldera, de nuestro amigo Philippe Potvin, que es también un libro que hace un año y medio me movió todo, porque es un libro que toca la amistad entre hombres, que es una amistad de la cual se habla poco en la época contemporánea. Estuvo en la literatura renacentista muy presente, estuvo en la literatura clásica muy presente, bueno, digamos, es el origen casi de la literatura en el Gilgamesh, pero la amistad entre hombres, esta amistad hecha de compartir intereses, pero también de ser gentil uno con el otro, es algo muy, muy poco tocado por la literatura contemporánea y más cuando toca además un elemento tradicional de la literatura, como es la literatura policíaca, con un asesinato, con una hija que aparece y con la terrible situación del periodismo de deporte,
donde debido al mundo de las apuestas, la corrupción es muy fácil y muy común. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? No estoy diciendo que son libros eternos, universales. No, estoy diciendo que son libros que me impactaron. Unos al principio de mi vida y otros los otros dos en el último año y medio. Y son libros muy importantes, todos, ¿no? Algunos los olvidaré con el tiempo, con la ola de otras literaturas, o quizás no. Era un verano de esos veranos espantosos de Roma, 42 grados, el aire inmóvil, porque Roma está muy cerca del mar, pero está a 30 kilómetros tierra adentro, entonces la brisa del mar no llega. Entonces es un aire estancado el de Roma en verano, terrible, caliente. Y en ese clima espantoso, yo tenía 18 años, se estaba muriendo el primer hombre que yo había amado mucho, que era mi abuelo. Y se estaba muriendo y yo no sabía qué hacer en ese hospital de Roma, en el pasillo. Y lo que hice fue abrir un libro y leí Los Buddenbrooks de Thomas Mann. Y ese libro que habla de la burguesía en su momento de auge y decadencia, de una familia burguesa en auge y decadencia, en ese libro yo encontré el consuelo. Y en ese momento, pues a mis 18 años, sentí que las escritoras y los escritores existían para brindarnos cosas, no solo por su ego, no solo porque ellos querían contar, sino que a sus lectoras y lectores nos brindaban cosas. Y entre las cosas más importantes, nos brindaban consuelo en la vida. Entonces, leer para mí se ha vuelto una actividad que me da libertad, o sea, libera mi tiempo, que me da consuelo. Muchas veces en los momentos más tristes de mi vida, sin un libro hubiera enloquecido. Y que me da también aprendizaje, ¿por qué no? Aprendizajes que sirven en mi vida a través de un cuento, de una narrativa, de un poema. Pero aquí vamos a hablar de libros de arqueología, porque sí quiero hablar de un libro que me impactó mucho, que es Diosas y Dioses de la Vieja Europa, que me abrió hace unos años, ¿no? Primero lo leí en fotocopias, finalmente lo pude comprar, pero después de haberlo leído en fotocopias, donde las imágenes se perdían y todo, este libro a mí me ayudó como historiadora, pero también como narradora, a pensar el mundo mítico y el mundo arqueológico desde la palabra. Maritza Chimbutas era una extraordinaria lingüista, una mujer que sabía seguir las huellas de la lengua en los lugares e hizo una arqueología a lo largo del Danubio y de la Vieja Europa a partir de cómo los nombres de los lugares pudieran haber tenido una remembranza de épocas tan antiguas como ser anteriores a la guerra, anteriores al patriarcado, anteriores a la esclavitud, porque estas tres horribles cosas no existieron desde siempre. Y la nueva arqueología iniciada por Maritza Chimbutas en Europa, analizando la vieja Europa, o sea, una Europa de hace 7.000 años, de hace 9.000 años, de 7.000 antes de la era común hasta el 3.500 antes de la era común, pues me abrieron a otra posibilidad de contar, y me llevaron a poder leer de otra manera el Gilgamesh, que es seguramente el primer poema épico de la historia de la humanidad, mucho anterior a la Ilíada, aunque a mi abuela le duela,
Este Gilgamesh que habla de la amistad, erótica entre dos hombres, Gilgamesh y Enkidu, entre el hijo de la reina engreído que debe de ser domado por el amor a otro hombre, Enkidu, que sin embargo aparece en el mundo como una bestia y no llega a la civilización hasta que una mujer lo seduce. Entonces, este poema antiquísimo, que además habla del miedo a la muerte, de la constante búsqueda de los seres humanos de la inmortalidad, de la fuente de la inmortalidad, es un libro que leí diferentemente antes de haber leído a Marisa Jimbuta y después de haberlo leído. Y este libro me llevó a otro libro, a los grandísimos e importantísimos y antiquísimos, más antiguos que Gilgamesh, primeros poemas firmados por una autora o un autor, da igual, la primera persona cuya autoría conocemos una obra literaria fue una poetisa que era también la gran sacerdotisa de la diosa Inanna, la diosa lunar que tenía la vida de la tierra en sus manos. Y esta gran poetisa que se llamaba Engeduanna, en la ciudad de Ur, escribió una serie de poemas y estos poemas fueron rescatados hasta realmente muy poco por una mujer que se llama Betty de Song-Meador, que se puso a estudiar para poder descifrar las tabletas. Y estos son los poemas más antiguos del mundo. Y a mí me dio una enseñanza muy fuerte descubrir la lírica y descubrir la resistencia en defensa de la tierra, descubrir que tenemos una antigüedad en la defensa de la tierra, en la defensa ecológica de la tierra, que nos viene de una diosa y que hace 4.500 años ya inspiraban poesía. Aquí hay un maravilloso poema traducido sobre Engeduanna como diosa de la naturaleza, virgen, madre, guerrera, doncella, joven, vieja, señora de las aguas, señora de la luna, pero también, y sobre todo, señora de la vida sobre la tierra, cuando debe de defender las leyes de la naturaleza contra una montaña que pretende vivir en eterna primavera. Hay quien identifica esta montaña con el paraíso terrestre de la Biblia, que es un libro 2000 años posterior. Pero, pues sí, si era el paraíso terrestre o no, de todas formas era una montaña rebelde contra los tiempos de la naturaleza que necesitan del invierno, porque es en el invierno que se gesta la semilla, ¿no? Esta semilla no podría nacer si el tiempo fuera siempre solo el tiempo de la primavera. Creo que haber leído estos poemas de Engeduanna, y además cuando se me dieron, junto con el comentario de Betty de Song-Meador, para recién traducidos al español, me dieron también el honor de escribir el prólogo, y yo me sentía absolutamente incapaz de hacerlo bien, y entonces me puse a leer más libros sobre eso. Entonces la lectura invita a la lectura porque apasiona. La lectura puede provocarnos pasiones muy fuertes, serenas, de aprendizaje, de reflexión. Pero en fin, aquí, para cerrar un poco esto, que son estos libros de qué es la lectura de picatiempo, que nos da
reflexiones, que no siempre es muy rápida, ¿no? Hay libros que agarramos y no lo podemos soltar. Entonces, en 24 horas lo hemos terminado y no lo pudimos soltar en ningún momento. Me pasó con el último libro de Margaret Atwood. ¿Es el mejor libro de ella que yo he leído? No. Pero no lo pude soltar. Y eso es una virtud de algunos libros. Y en cambio hay libros que nos tardamos muchísimo en leer, ¿no? ¿Y por qué? Porque no son difíciles, no tanto de entender, sino como de digerir, ¿no? Estoy pensando de Chimamanda Ngozi Adichie, este libro que se llama Americana, que es exactamente la vida de una mujer africana en Estados Unidos y las relaciones que tiene el mundo africano y el mundo de las mujeres africanas en Estados Unidos, migrantes, negras y con su propio mundo de fantasía. Yo creo que es uno de los libros que más me ha impactado en los últimos 10 años. Creo que es un gran libro, pero es un libro que me tardé muchísimo, ¿no? Lo dejaba, lo retomaba después de 3 días, leía 20 páginas y el día después leía una o media, ¿no? Pero grandes, grandes libros donde una serie enorme de personajes intervienen en la vida de una mujer que se introduce a sí misma yendo a buscar una peluquería donde le pueden peinar. Siendo ella una mujer africana, quiere mantener un peinado africano, no va a encontrar una peluquería cerca de la universidad donde estudia. Porque este tipo de peinado de africana están en los barrios bajos, están en los barrios más pobres, están en los barrios de migrantes. Y creo que ya desde ahí describe y define estos Estados Unidos que atraen y repelen a las y los migrantes. Un librazo que me encantó tener. Debería hablar de otros libros. Debería hablar de otros libros desde otros lugares. Y puesto que estoy hablando casi solo de libros de mujeres, porque son los que más me han impactado en mi vida, voy a hablar de dos libros de hombres que me han impactado muchísimo, que son muy diferentes. Uno es un libro de poetas. Yo empecé a leer a Coetzee por un joven escritor mexicano que hace unos 20 años, tenía 18, 20 años, y que me dijo que era su escritor preferido. Yo sabía que este joven escritor, que se llama Trino Maldonado, y a quien yo quiero mucho, creo que es un gran escritor, yo sabía que él ama la lectura difícil y en ocasiones una lectura depresiva y triste. Entonces yo no tenía mucha ganas de leerla, porque en ese momento no tenía ganas de deprimirme más de lo que estaba con el neoliberalismo que me enferma. Pero cuando empecé a leer, sus libros, bueno, de Esperando a los Bárbaros, reconstruye toda la imposibilidad y la posibilidad al mismo tiempo de ir a conocer al otro y de tejer otras relaciones, me encantó. Y leí todo lo que encontré de él, o todo lo que el dinero que tenía me permitía comprar, porque son libros caros. Y después me encontré con Desgracia. Desgracia es un libro que, sobre un hombre acusado, además dentro de una universidad, de ser un acusador, que entonces se va de la ciudad en búsqueda de su hija y entra en la Sudáfrica profunda, la Sudáfrica del apartheid, del post-apartheid, en donde su hija lesbiana ha ido a vivir su
vida agrícola, dejando la ciudad. Y él que va en búsqueda de su hija, la encuentra en un momento terrible de su vida. Primero, esta mujer es dejada por la mujer que ama y después es violada. Y el padre no puede reaccionar porque en la desgracia de su hija se mete en situaciones que a las mujeres parecen situaciones para salvarse. Pero el otro libro de hombre del que quiero hablar es de Elicura Chihuahua, un maravilloso poeta mapuche que escribe en Mapuzungún y escribe en una segunda versión de su propia poesía en castellano en un ejercicio constante de traducción. Este hombre es el primer escritor, escritora que en América Latina, escribiendo en una lengua originaria, ha obtenido un premio nacional. Elicura Chihuahua este año, 2020, ha sido le han dado el Premio Nacional de Literatura de Chile. Hace 3 años yo leí La vida es una nube azul, y que es un libro de qué, de recuerdos, es una autobiografía, es una enorme reflexión a partir de la vida de alguien que reconoce su formación como mapuche en un territorio invadido, es nieto de un lonco. Este lonco ya le ha dicho que han perdido la guerra, perdieron a finales del siglo XIX, y que por lo tanto hay que reconstruir la vida tejiendo puentes. Y este hombre hace por momentos verdaderos elogios a la amistad, y esta amistad que construye a partir del mundo de los sueños, del mundo del azul, del mundo de los recuerdos, y que teje en el presente con todas y con todos. Entonces, bueno, no es cierto que solo leo mujeres, aunque sí es cierto que en la mayoría de los casos la literatura de las mujeres, al hablarme directamente, me es más cercana o me explica el mundo, como por ejemplo, La guerra no tiene rostro de mujer, de la premio Nobel Svetlana Alexievich, que en este momento es una de las mujeres que está peleando en Bielorrusia contra la imposición, después de años y años y años de que se reelige, del presidente. Entonces, una mujer que viene del periodismo, gran cronista, y es una cronista que gana el premio Nobel hace unos años porque escribe un libro sobre la guerra, leída desde la perspectiva sobre la Segunda Guerra Mundial, además, leída desde la perspectiva de las mujeres que ella, muchos años después, entrevista a lo largo de lo que es de lo que era la Unión Soviética, y que le cuenta lo que significó vencer el nazismo desde la perspectiva de mujeres que, sin embargo, aunque heroínas de las patrias, después de la guerra serían rechazadas por muchas familias que veían en mujeres que habían combatido al lado de hombres, mujeres iguales a hombres. Y por lo tanto tuvieron que ser en la sociedad soviética un poco borradas de la historia oficial. Pero este libro, La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, que ha sido premio Nobel en 2015, es un libro que me ha enseñado mucho a leer la condición de las mujeres, a lo cual me dedico además profesionalmente, la condición y las ideas de las mujeres en algo que
todavía alimenta la fantasía, el recuerdo o los recuerdos, las maneras de construir la memoria sobre un hecho que nos atravesó en el mundo, como fue la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que no es la única mujer que ha leído con hambre de seguirla leyendo. Bueno, pues por lo menos voy a mencionar otras dos. Una es una colombiana. Yo lloré el día que casi un año y medio después de su muerte me enteré que había muerto. Marvel Moreno para mí es el escritor más importante de Colombia del siglo XX. ¡Wow! Sí, más que Espinosa, más que García Márquez. Sí, para mí, sí, ella es más grande. En diciembre llegaban las brisas, es una novela. Ella, además de esta novela extraordinaria, ha escrito cuentos también muy interesantes. A mí me gustan más los cuentos anteriores a esta novela que los últimos cuentos. Me parecen más verdaderos, parece que ahondan más en la crítica al racismo de la sociedad colombiana y en particular de la sociedad caribeña de donde ella viene. Ella era de, ¿cómo se llama? El Gran Puerto. Bueno, ahora me voy a de Barranquilla, ella era de Barranquilla, pero terminó muriendo en París. Bueno, en diciembre llegaban las brisas, es una especie de aire fresco en la lengua española, porque es un aire completamente femenino y colombiano. Y ella no es una feminista, ella no enarbola posiciones feministas en su literatura, pero escribe siempre desde la diferencia femenina. La centralidad está dada por esta diferencia femenina y es una mujer muy crítica desde esta diferencia de las normas y de las obligaciones de lo que deben de hacer las mujeres y los hombres para ser aceptados por una sociedad racista, patriarcal y clasista. Entonces tiene mujeres de varias generaciones que son narradas por una mujer que no está en el centro de la narración, que entra y sale de ella y que cuenta la historia de sus amigas a la vez que cuenta cómo ella las conoce y es protegida en el ambiente de Barranquilla por las enseñanzas y la vida de su abuela en casa de las cuales vive. Es una parábola de esa generación de mujeres que cambió el mundo en la década de los 70 y 80, porque viniendo de ese mundo tradicional lo conocen, lo enfrentan y salen no victoriosas, pero sí fuertes e indemnes. La verdad, en diciembre llegaban las brisas. Es un libro que yo leí hace ya casi 30 años, 25 años, y me ha marcado en la literatura latinoamericana. Me parece uno de los libros, no solo colombianos, sino más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Por supuesto, no entró en el boom, porque el boom fue el machismo con patas, pero es un libro más importante del boom. Todo, entero, a un Cortázar, a un García Márquez. En fin, extraordinario. Y por la otra mujer que me ha encantado y que era maravillosa y que todo mundo conocemos porque inventó otra manera de escribir ciencia ficción, es una estadounidense. Un libro increíble de cuentos donde ella desde un aeropuerto entra y sale a otros mundos donde sucede de todo, muy divertidos. Libros de ciencia ficción
digamos, no tradicional. Y un día me encontré con Los Desposeídos. Este es una de las novelas más bellas que he leído en mi vida. Es una ciencia ficción que tiene que ver con ficción política, que tiene que ver con un personaje que es un artista, por lo tanto no encuentra el lugar en el mundo, y que es un amigo fundamental del protagonista, que es un hombre científico que vive en una sociedad anarquista donde todos colaboran con todos para que la sociedad sobreviva y para que los dogmas no destruyan nuestra libertad de ser en el mundo. Y en este mundo anarquista, el personaje que es un científico importantísimo, un científico que está a punto de descubrir la posibilidad de movernos en el espacio a una velocidad mayor que la de la luz, a través de la figura de este personaje, nosotros que viaja a el mundo de donde viene su colonia de anarquistas, que para poderse construir tuvo que abandonar su primer planeta, viaja a este mundo donde descubre y denuncia y se horroriza y no entiende el clasismo. Literalmente es un libro extraordinario lo que este personaje revela en toda su ridiculez, es el clasismo. Una gran lectura. Nadie nunca menciona, pero Los Espejos del Tiempo, de Coral Aguirre, una uruguaya amante del teatro, de la literatura, que vive en México desde los golpes de Estado, del Cono Sur, es una colección de clásicos, es una relectura de los personajes clásicos de la literatura, clásicos, por lo tanto míticos también, o los extraordinarios cuentos de otra gringa. Ay, sí, voy a hablar de dos gringas. ¿Cómo le hago si no leo inglés? Porque existen las traducciones y no tenemos que leer esa lengua horrible. Entonces, Lucía Berlin. Lucía Berlin, mujer fronteriza, alcohólica, que ama México, donde viene a perderse de vez en cuando, que regresa a Estados Unidos, que tiene hijos con diversos hombres, que durante mucho tiempo lo único trabajo que encuentra es limpiando casa, y que efectivamente después de su muerte es conocida internacionalmente. Esta es otra de las cosas increíbles. Yo no hubiera jamás podido conocer personalmente a Lucía Berlin porque no sabía que existía, y no sabía que existía hasta que publicaron sus cuentos reunidos y le pusieron el título de uno de los cuentos, que es Manual para Mujeres de la Limpieza. Realmente unos cuentos que implican otra lectura de la novela, que implican otra lectura de la poesía. Los cuentos son lecturas breves que pueden encabalgarse con otras o pueden quedarse solos. Y bueno, con este libro de cuento voy a terminar el diálogo con una editorial que, según yo, hace un gran esfuerzo para abrirnos a toda la lectura desde abajo. Hasta luego, hasta Colombia, amigos y amigas. Adiós desde México.